Televidentes, bienvenidos a La Campana. Hoy lunes, arrancando semana, luego de haber compartido un fin de semana con la familia, disfrutándolo de la manera que ustedes hayan querido vivirlo, pero sabemos que lo hicieron de muy buena forma. Bienvenidos a nuestro espacio, La Campana, a través de las redes sociales. Aquellos que siempre nos esperan, muy puntuales para encontrarse con todos los temas que estaremos debatiendo durante esta media hora. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea que encuentran allí en pantalla y al mismo tiempo a través de las redes sociales, que aquí estaremos para escucharlos y desde luego compartir con ustedes todo lo que ha sido noticia. Inmediatamente saludo a mi compañero William Loaiza Amador. William, buenas noches. Bueno, feliz noche para usted, Marcial, y por supuesto para todos los televidentes de La Campana. Cada día encendemos más televisores, por algo será. Lo de Ángela Garzón, que es hija de un bugueño, que es hija de Angelino Garzón, lo que ha ocurrido en Bogotá se puede presentar en diferentes ciudades de Colombia. Ángela Garzón la bajaron de la candidatura para la alcaldía de Bogotá para darle el respaldo a Miguel Uribe, pero ella dijo que se va del Centro Democrático. Lo mismo puede estar pasando aquí en el centro del departamento del Valle Cauca, concretamente en el municipio de Tuluá, con Robinson González y Luis Bernardo Hoyos. Que se determine por parte del Centro Democrático finalmente cuál será el mecanismo que se va a adoptar para escoger candidato, que tengan candidato, porque todo puede señalar que van a irse con otro candidato. Probablemente, y lo que se había dicho es que se va a originar una adhesión. Todo puede pasar en la política, en el caso del municipio de Tuluá. Mucho se ha discutido, inicialmente planteamientos por doquier de candidatos o de precandidatos que aspiran al primer cargo de nuestro municipio, pero hasta el momento solo se ha inscrito uno por el Partido Conservador, que es el ingeniero Jorge Alberto Castaño. Para el día de mañana se tiene definido, programada la inscripción del abogado John Jairo Gómez Aguirre, que llegará hasta la registraduría municipal a las 8 de la mañana, para inscribirse a través del partido de la UNO, que recordemos le dio el aval y el respaldo. Han preparado una marcha para llegar allí a la registraduría. Se espera que, por favor, señor candidato John Jairo Gómez Aguirre, no vaya a bloquear las vías, no vaya a taponar las vías. Los ciudadanos merecen respeto y desde luego circular y transitar de manera muy libre por la ciudad, así que esperamos que quienes se vayan inscribiendo paulatinamente, pues lo hagan con el mayor respeto y la mayor educación. Civismo se llama. A esta hora, Luis Fernando Campo Chiri está recibiendo el aval por parte de Cambio Radical y se conoce que hacia las 2 de la tarde se estaría inscribiendo en la registraduría. Él ha hablado esta noche con La Campana y ha dicho que no va a hacer ninguno de los desfiles, pero que espera un acompañamiento masivo en la registraduría del Estado Civil, porque ha dicho también Chiri Willy que lo que se espera más allá de los desfiles es que lo acompañe en las urnas. Y bueno, finalmente está bien la posición de Chiri, siempre sorprendiendo con su manera particular de hacer política, pero el que está así muy, pero muy molesto es Marco Alejandro Peláez, quien a través de sus redes sociales ha denunciado haber sido el blanco de un atentado en una de sus vallas políticas gigantes, además que está en la mira de las autoridades que tiene allí a la altura de Puente Negro. Sí. Corrige si estoy equivocada. La tiene allí instalada, pues, Marco. 29 con calle 34. Sí, señor, decidió ubicarse allí en esta valla, realizar un video a través de sus redes sociales denunciando politiquería en el municipio de Tuluá, agresiones a otras campañas. No se sabe puntualmente quién habrá cometido esta situación, sin embargo él ha estado muy molesto y ha invitado a que se haga una política diferente, totalmente transparente y que desde luego eduque, que eso es finalmente lo que se espera. Y todo el mundo está corriendo con los avales. Lo que se ha conocido es que hay una situación bien particular en las autoridades indígenas de Colombia, que tiene 17 personas y quieren sacar a dos para meter a Marta Londoño y Orlando Valderrama. Bueno, la persona que vaya a llevar el respaldo de Orlando Valderrama, y no hay satisfacción con esto. Oiga, esto es bien particular. Todo mundo está corriendo con estos avales en el Partido Conservador, tarde, ¿no? Sí, en el Partido Conservador y en el Partido Liberal. Sí. Vamos con este mensaje. Ya regresamos con más de La Campana.
Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Toda una historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Nueve de la noche y 13 minutos, televidentes, continuamos en La Campana y a esta hora saludamos a nuestro abogado y también especialista Moisés Agudelo Ayala, quien hoy ha sido noticia precisamente porque se encuentra analizando una situación bien particular. William, ya lo habíamos mencionado en nuestros programas anteriores, un decreto que regula el funcionamiento de las ambulancias en el municipio de Tuluá. Pues de acuerdo a una serie de incomodidades o inconformismos por parte de algunos funcionarios de las empresas de ambulancias, pues se tomó la decisión de revisar puntualmente este decreto expedido por la alcaldía municipal para entender legalmente si jurídicamente tenía un piso, al menos para poder sancionar a aquellas empresas que no se acogían a la medida. ¿Qué se ha dicho puntualmente sobre este tema? Pues evidentemente el doctor Moisés Agudelo Ayala, como usted lo menciona, ha sido noticia en relación con este tema. Doctor Moisés Agudelo Ayala, ¿qué encontró usted en ese decreto que de alguna manera la comunidad estaba esperando que estuviera reglamentando la utilización de las ambulancias en el municipio de Tuluá? Feliz noche. Buenas noches a toda esta mesa de trabajo. Entre las producciones, el asunto es que no se buscaba tanto utilizar, sino optimizar el servicio de las ambulancias. Pero yo lo que considero es que allí lo que ha habido con estos actos administrativos es que se ha restringido más bien el derecho a la salud. Si bien es cierto que la ley contempla que el alcalde tiene unos deberes para con la salud de los ciudadanos y entre ellos tomar acciones para que realmente esta prestación de servicios sea eficaz y eficiente, lo que se ha hecho con esto realmente es realmente vulnerar, en mi concepto académico, la Constitución y las leyes. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, fíjese. Las CIES, que es realmente lo que hoy le llamábamos como la especie de call center, las CIES puede ser utilizada o se concibe por la normatividad colombiana, pero tiene que tener unos presupuestos. Y entre ellos deben reunirse, por ejemplo, tener una sala cerrada de televisión, debe tener grabaciones de voz y debe tener un apoyo logístico, unos subgrupos. Y además mucha tecnología. Una tecnología de punto en materia de comunicaciones. Y además unos subgrupos que sirven de apoyo. Realmente pocas ciudades en Colombia yo creo que han implementado las CIES, porque esto implica que convoquen a muchas cosas. Además, debe haber una mesa que organice los voceros de distintas entidades y debe hacer en concertación. Lo que la administración ha hecho es unilateralmente tomar una determinación a través de un primer acto administrativo y después hubo un segundo acto administrativo. Y ese segundo acto administrativo lo que hizo fue acabar de entorpecer las cosas, diría yo, en mi criterio, de manera muy respetuosa, obviamente. Y es que el segundo acto administrativo dice que habrán en la ciudad de Tuluá 8 empresas de ambulancias y cada una con un máximo de 2 ambulancias, es decir, 8 empresas y cada una con de 2 ambulancias. Esto me parece que vulnera. Es decir, limita a 16 ambulancias para que operen en el municipio de Tuluá. Sí, por supuesto, pero fíjense que en el derecho médico hay algo que se llama el principio de chance o el principio de oportunidad. Una persona puede sobrevivir sin aire tal vez 2 minutos y dicen que de un paro cardíaco la intensidad aumenta y es muy corto los periodos de tiempo. Luego, si hacen todo este trámite como lo tienen concebido, en una sí es que en Tuluá realmente no opera. La ciudad de Tuluá no opera como tienen que operar las CIES.
En esto lo hago desde el punto de vista estrictamente académico. No opera porque no están dadas las condiciones, no reúnen los requisitos que la legislación establece para que operen las IES, en primer lugar. Y en segundo lugar, la norma lo que dice es que se puedan reglamentar una red de ambulancia o en torno a una forma de que se llamen para ofrecerle al ciudadano un principio de oportunidad que permita salvaguardar el derecho a la salud y el derecho a la vida. Pero con esto lo que se está haciendo es restringir. No, si, ¿vos te imaginas, por ejemplo, que estemos haciendo, haya un accidente y pase una ambulancia por ahí y esa ambulancia tenga que detenerse a llamar a la CIES y decirle yo voy a prestar el servicio o hay un accidente y que la CIES le diga usted no es el que va porque la que sigue de turno es otra ambulancia? A manera de ejemplo práctico, esto de parece que es inoperante y además el sentido teleológico de la ley no es esa. ¿Qué significa sentido teleológico? Es que inspiró al legislador para tomar esa decisión. Entonces, miremos qué hay detrás de la parte motivacional de esa ley para haberla concebido y hacer que nazca la vida jurídica. No pueden hacer al mundo jurídico una ley irracional. Doctor, con esta medida, con este decreto, ¿se podría hablar de un monopolio a la hora de prestar el servicio de las ambulancias en el municipio de Tuluá? El monopolio está proscrito en las leyes colombianas, pero sí realmente en Colombia se ha dado un golpe contundente al monopolio. Es decir, aquí ha habido un espaldarazo con la inspiración de la administración al expirar estos actos administrativos de un monopolio. La ley no limita cuántas empresas prestadoras de ambulancias deben haber en cada ciudad. Yo, al menos en la ley, no lo he visto. Y este segundo acto administrativo dice en la ciudad de Tuluá habrán 8 empresas prestadoras de servicios de ambulancia. En ese sentido, yo creo que realmente le están dando a la ciudad de Tuluá, la están restringiendo este servicio, y eso me parece grave, me parece que va contra el derecho a la vida y va contra un montón de cosas. ¿Y de paso vulnera los derechos de los ciudadanos? Ah, no, por supuesto. Vulnera el derecho a la vida, vulnera el derecho al trabajo, vulnera el derecho a la libre asociación. Y pienso que realmente yo no soy nadie para cuestionar el acto, simplemente hago un análisis académico de estos actos administrativos. Yo soy especializado en Derecho Administrativo de la Universidad Libre y creo tener argumentos, pero mis argumentos no valen de nada si no se hacen ante las entidades jurisdiccionales, esto es ante el Juzgado Administrativo de Buga y ante la Procuraduría, que es la entidad donde primero tiene que hacerse el control de legalidad para poder reunir el requisito de prejudicialidad para poder llegar a esta instancia jurisdiccional. Doctor Moisés Agudelo Ayala, el grupo de abogados que usted encabeza, el bufete de abogados, frente a este decreto, ¿qué va a hacer? Nosotros lo que vamos es a iniciativa propia, someter al control de legalidad, es decir, al rasero de legalidad, para que sea la jurisdicción contenciosa administrativa, en este caso uno de los 3 juzgados administrativos que operan en Buga, para que ellos a través de una acción de nulidad manifieste si este acto realmente se está apegando a la ley o no. Y yo esperaría que los argumentos que nosotros tenemos, el grupo de abogados que lidero, es poner a consideración con argumentos jurídicos normas que considero que han sido violadas del orden constitucional y del orden legal para que esa instancia, esa jurisdicción declare, aspiro yo, la pretensión es que declare la nulidad de ese acto administrativo. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con más sobre este tema del decreto que, de acuerdo a varios legistas, a varios juristas mejor, manifiestan que fue creado de mala manera y sin ningún piso jurídico. Volvemos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca.
Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Nueve de la noche y 22 minutos, continuamos en La Campana. Le recordamos a nuestros televidentes que estamos analizando hoy de cerca un decreto expedido por parte de la administración municipal que busca regular el funcionamiento de las ambulancias en nuestro municipio, situación que ha creado un poco de descontrol, que ha creado malestar por parte de algunas empresas prestadoras de este servicio. Luisa Tapia es la representante de 911, tiene varias ambulancias en el municipio de Tuluá. Durante el fin de semana se conoció que le habían inmovilizado una ambulancia. Pues señora Luisa, muchas gracias, una feliz noche, muchas gracias por estar en La Campana. ¿Qué fue lo que pasó? William, pues realmente lo que sucedió el pasado viernes, sí, efectivamente inmovilizan una ambulancia de Ambulancias 911 con la justificación de que no cumplíamos o que en este momento no estamos adheridos al decreto de la alcaldía municipal que regula las empresas de ambulancias. Esa fue la situación que se presentó en el momento. Un guarda de tránsito se acerca, estábamos en ese momento realizando una atención a un paciente que sufre un siniestro en la terminal de transportes de nuestro municipio. Cuando estábamos atendiéndolo, se acerca el guarda y nos dice que no podemos atender el paciente porque no hacemos parte del decreto. En ese momento llaman la policía para hacer un acompañamiento y la idea inicial era que pasaran el paciente a otra ambulancia. Llamaron de la red de apoyo a otra ambulancia y la idea era de que ese paciente se trasladara a otra ambulancia sin importar el estado de salud que se encontraba. ¿Cómo se encontraba él? Había sufrido un accidente de tránsito, el paciente se encontraba mal, tenía pues algunas laceraciones debido al trauma que había en ese momento pues sufrido debido al accidente. El familiar del paciente fue quien se opone a la situación y pues allí nosotros haciendo las intermediaciones correspondientes a los guardas y explicándoles que es una omisión de socorro en la que estaríamos incurriendo nosotros y que podría tomar medidas pues legales en contra de nosotros, ese familiar de ese paciente, porque estábamos omitiendo pues una atención a alguien que lo necesitaba y que podía sufrir lesiones en el momento en que lo trasladaran a otra ambulancia. O sea, era algo como ilógico. Después de allí alguna controversia y de tratar de esclarecer los hechos y de hablar con las autoridades competentes en el momento, que era tránsito y la policía, deciden que la ambulancia lleve el paciente hacia la clínica San Francisco y que inmediatamente después de bajar el paciente en la clínica, ya tomaban las medidas respectivas, que era inmovilizarla, ¿no? Luisa, permítanos, doctor Moisés, ¿esto está bien? El procedimiento es totalmente, en principio, un obedecimiento que hace el guarda de tránsito o el agente de policía con base a unas órdenes que devienen de un acto administrativo que le está haciendo cumplir el decreto. Está haciendo cumplir el decreto. ¿Pero está bien lo que se está haciendo? No está bien. Es decir, yo imagino que de aquí en adelante ningún taxista en Tuluá va a poder prestar el servicio de socorro a una persona que necesite ser llevada urgentemente a un hospital. Imagino un taxista diciendo, hombre, no lo puedo llevar porque no han dado la orden. Pues. O un particular que vaya en su camioneta y tenga que socorrer a un herido. Es que todos los colombianos, todos, estamos en la obligación de prestarle socorro a una persona que necesite un servicio urgente de salud. Bueno, a ustedes hace 4 días le inmovilizaron la ambulancia, ¿ya la entregaron? Sí, hoy precisamente nos informaron, llegamos a las 8 de la mañana pues a hacer las medidas pertinentes para pues sacarlo. Medidas no, porque es que desde el viernes pagamos el comparendo, pagamos nuestra respectiva multa y pues la idea era que inmediatamente nos entregaran la ambulancia, pero esto no ocurrió. La funcionaria de tránsito no nos dio una justificación válida para
pues para el hecho, ¿no? Es decir, no nos la entregaron, nos dijeron que tenía que ir con la firma del secretario, fue lo único que nos dijo, y que él en el momento no estaba, que por lo tanto no nos podía entregar la ambulancia. Bueno, Luisa Tapias de 911, doctora Luisa Tapias, es admisora de empresas. ¿Ustedes por qué no se han acogido al decreto? Sencillo. De todas maneras, pues el doctor Moisés, escuchándolo en las razones que da, pues algunas razones de edad, es sencillo. No cumple las condiciones ni las garantías, pues, para nosotros realizar nuestro libre desarrollo empresarial y libre desarrollo comercial, ¿no? Es decir, nosotros estamos prestando un servicio a la comunidad y nos están limitando, o sea, con el decreto nos limitan y nos coactan una cantidad de cosas, el derecho al trabajo, porque si nosotros hiciéramos parte de la red tendríamos que realizar una cantidad de despidos. Y adicional a eso nos encasilla el decreto en una empresa, una empresa privada que le pagamos impuesto al Estado, al municipio, e industria de comercio, estamos con cámara de comercio, somos una empresa totalmente legal, pero entonces el decreto nos coacta el derecho al trabajo. Y adicional a eso nos encasillan en accidentes de tránsito, cuando mi habilitación de servicios departamental me garantiza o me habilita a mí para prestar cualquier servicio. Yo tengo, tengo algunos convenios, no solo presto accidentes de tránsito, sino que también las personas de manera particular pueden usar mi servicio. Cualquier persona dentro del municipio, dentro del Valle del Cauca, que me necesite y que necesite nuestros servicios, los puede utilizar. Ustedes están viendo perjudicados con el decreto. ¿Qué van a hacer, Luisa? Sí, mira, Marcela, pues la verdad ha sido terrible, o sea, ha sido una situación bastante incómoda para nosotros y para nuestros empleados, porque pues inicialmente moralmente no está bien, ellos salen a la calle con una presión, porque en la calle, pues aparte de todo eso, el decreto lo que ha incitado es a que las otras empresas del gremio pues nos tilden como de ilegales y se crean con el derecho de agredirnos, porque uy, Dios mío, ya hay violencia entonces entre los mismos colegas. Ya hay violencia. Entonces, pues nosotros lo que inicialmente tomamos fue como protegernos, ¿no? O sea, tratábamos, era como de protegernos y de estar a la defensiva de que no pasara nada. Pero pues ya con todas estas irregularidades y todos estos atropellos, nosotros estamos tomando medidas legales y pues nos estamos asesorando para que precisamente todos estos atropellos y todas estas situaciones que nos han venido sucediendo, pues ya paren de alguna forma, de alguna manera jurídica. Pues Luisa Tapias de 911, muchísimas gracias por estar esta noche en La Campana. Doctor Moisés Agüedo Ayala, usted ya lo ha mencionado, con el equipo que usted dirige se entra a analizar lo que tiene que ver con el decreto. ¿Decretos similares operan en diferentes lugares de Colombia? Sí, en algunas partes, pero realmente este decreto es una de las cosas que llama muchísimo la atención. Inclusive preferiría pensar que ha sido un acto administrativo en el cual se ha incurrido sin malas intenciones, porque lo primero que se podría tener proponer el alcalde o la administración municipal es la revocatoria directa del acto administrativo. La ley contempla que la revocatoria de los actos administrativos procede cuando son inconstitucionales, cuando causan un perjuicio económico, un perjuicio social y cuando carecen de fundamentos legales. Yo pensaría que inclusive esa oportunidad puede tener la administración de revocar sus propios actos administrativos, concretamente estos dos actos administrativos. Bueno, ya quedaría entonces a la espera la decisión de la administración municipal de derogar o no pues esta medida, que desde luego pues está generando este tipo de debates en el municipio de Tuluá y que, de acuerdo a lo que manifiestan hoy en La Campana, ya hay varios afectados a raíz de este decreto. Pues doctor Moisés Agudelo Ayala, también a usted muchísimas gracias y lo encontramos en el Centro Comercial del Parque. Así, en el Centro Comercial del Parque, en el local 302B, prontamente estaremos ampliando nuestras oficinas y prestando servicio en el área de Derecho Administrativo, en el cual soy especializado de la Universidad Libre, en Derecho Notarial, adelante el posgrado de la Universidad de Externado, en Derecho Procesal Civil, también de la Universidad de Externado, y estoy terminando el programa en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la misma Universidad de Externado y con alta experiencia. Trabajé en la alcaldía hace algunos años, muchos años, recién graduado de abogado, tal vez tenía 25 años,
como abogado jefe del departamento jurídico, fui notario, he sido profesor, esa experiencia la pongo al servicio de todos los... Muy bien, y lo escuchamos en La Cariñosa los sábados a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, sí. Muy bien. En usted tiene derecho. Sí. Okay, nos vamos a nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, pero recuerden que a lo largo de esta semana llegaremos para hablar de muchos temas, el tema de moda, la política, cuáles serán nuestros candidatos a la alcaldía del municipio, al consejo, a la gobernación del Valle y a la asamblea departamental. Muchísimas gracias y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena. Feliz noche.